Agradece mucho la participación y el llamado a todos los que quieran participar en el atletismo. Nosotros estamos por las tardes allá en la gasolinera, otras veces en la cancha de municipal, ¿verdad? La bruja que le dice al que se quiere incorporar. Segundo lugar de la primera categoría, Centro Escolar de San Alejo, Ulises Ordóñez, Nelson Márquez, José Manuel Castro, René Serrano. Segundo lugar de la primera categoría, Centro Escolar de San Alejo. Primer lugar de la primera categoría, Centro Escolar Profesor Luis Armando Robles, Ever Bruca, Flavio Martínez, Francisco y Iván Godoy. Primer lugar de la primera categoría, Centro Escolar Profesor Luis Armando Robles. Aplauso para los cuatro integrantes del CEPLAN. Primer lugar de la primera categoría. Primer lugar de la tercera categoría, Centro Escolar Profesor Luis Armando Robles. Primer lugar en la tercera categoría, Flavio Martínez, Freddy Armando, Ever Buruca, Iván Godoy. Primer lugar de la tercera categoría. Fuerte aplauso para el primer lugar del CEPLAR. Oíme, los demás la ganaron por ti, ¿verdad? Los demás la ganaron por ti. Tampoco me contesto. Segunda categoría, segundo lugar, Centro Escolar República de Argentina, Samuel Benítez, Alfredo Moreno, Carlos Lazo y David. David Iraeta, segundo lugar del Centro Escolar República de Argentina, segunda categoría. Fuerte aplauso para los de la Argentina, segundo lugar. Segundo lugar para la quinta categoría, Zulma Janet, República.
República de Argentina, Ariana Vanessa, Cindy Marisol y Gisela Stephanie. Segundo lugar. Un aplauso para el segundo lugar del Centro Escolar República de Argentina. Y vamos con el primer lugar para el Centro Escolar de San Alejo. Luisa Vázquez, Blanca Ventura, Marta Serrano y Jocelyn Reyes. Primer lugar del Centro Escolar de San Alejo en la quinta categoría. Vamos con la quinta categoría masculino, segundo lugar para el Centro Escolar República de Argentina. Segundo lugar masculino, República de Argentina, para Kevin Andrés Guerrero, José Daniel Reyes, Roque Antonio Zapata y Luis Roberto Salmerón. Segundo lugar en la quinta categoría masculino. Fuerte aplauso para el segundo lugar. Aplauso para el segundo lugar del Centro Escolar República Argentina. Primer lugar de la quinta categoría, masculino, Centro Escolar de San Alejo, Brian Sánchez, Eduardo Ventura, Manuel Serrano y Dimas Mendoza. Fuerte aplauso para el primer lugar del Centro Escolar de San Alejo. Vamos con la cuarta categoría, solo hay un primer lugar femenino y es para el Centro Escolar de San Alejo. Blanca Ventura, Marta Serrano, Jocelyn Reyes y Luisa Vázquez. Primer lugar femenino en cuarta categoría. Vamos con la cuarta categoría masculino, segundo lugar para el Centro Escolar Profesor Luis Armando Robles, Ceplar, Walter Wilber Gustavo, Estúbal Martínez, Gustavo Rosales y Jesús. Segundo lugar de la cuarta categoría masculino del Ceplar. Fuerte aplauso para ellos. Vamos con el primer lugar de la cuarta categoría del Centro Escolar de San Alejo, masculino, cuarta categoría, primer lugar, René Serrano, Eduardo Ventura, Steven Villatoro y William Viera. Fuerte aplauso para ellos, primer lugar, cuarta categoría. Allá en el parque muerto. Ahí está Colón. ¿Cómo va allá, no? Ya está una colonga muerta. No está jugada. Vamos al segundo lugar de la categoría femenino. Segundo lugar de la tercera categoría femenino es para el Centro Escolar Profesor Luis Armando Robles, Cindy Reyes, María Ramírez, Juana Ochoa y Marta Castro. Segundo lugar de la categoría 3. Fuerte aplauso para las del Ceplar. Ella
otra compañera que primer lugar de la categoría, tercera categoría femenino, el Centro Escolar de San Alejo, Evelyn Manzano, Jocelyn Reyes, María Rosales y Yulisa Sánchez. Primer lugar de la tercera categoría, Centro Escolar de San Alejo. Primer lugar de la categoría, segunda categoría femenino, Centro Escolar de San Alejo. Primer lugar de la categoría segunda femenino, Yulisa Sánchez, María Rosales, Jocelyn Reyes y Evelyn Manzano. Primer lugar de la segunda categoría femenino. No, hoy no me conté. No sé qué la colegiada levantó. Tercera categoría masculino, segundo lugar, Centro Escolar de San Alejo. José Manuel Castro, René Serrano, Ulises Ordóñez y Eduardo Ventura. Aplausos para el segundo lugar del Centro Escolar de San Alejo, tercera categoría. Bueno, el primer tiempo, el primer lugar 4:16, el segundo. Thank you.
Ya llegó don Luis. ¿Es tu patrón? ¿Cómo van a correr a Marito? ¿Tu patrón? Luis Carranza. Lugar.
que quieran conformar equipos de niños para el fútbol, pueden hacerlo, ¿verdad? Ya que va a comenzar el torneo municipal. Bueno, jóvenes, pongámosle esta. Y que gane el mejor. Profe, profe. Bueno, y este evento está siendo organizado por el Comité Deportivo de San Alejo. No corra cementillo porque no va a dar atrás. Cementillo. Suplique espacio, por favor, ahí. Démosle espacio a las atletas. Thank you.
favorito de mi mamá. Ven y a la fila que yo sí te voy a dar lo que te gusta, lo que te manda. Tu sabor no es un problema, pero vengo a volar. Y por momento yo te lo voy a parecer mal. Llamado para la categoría quinta masculino, que se vayan preparando, la quinta categoría masculino a continuación. Pidiendo a los niños que abran espacio, por favor. Niños, hagan, colaborenos ahí, por favor. Invitación para todos los equipos de niños.
a que participe en el torneo navideño para niños, todo esto organizado por la Alcaldía Municipal de San Alejo. Recuerden, estos torneos serán por las noches y que todos los equipos hay que inscribirlos. Bueno, recuerden el recorrido, niñas. Acá, Zulma, Janet, Adriana, Vanessa, Cindy, Marisol, Gisela, Stephanie. Y por el Centro República de Argentina tenemos a Mireia Rosales, Lilian Mabel Ortiz, Zulma, Janet Fuentes y Zuleima Urquiza. República de Argentina, Jessica Rosales, Alexandra Catalina, Victoria Guadalupe, Miriam Torres. Bueno, a todos los niños que quieran participar en el torneo. Bueno, queremos hacer la invitación a todos los niños a que participen en el torneo municipal navideño, ¿verdad? De niños. Démosle un fuerte aplauso a estos jóvenes que están haciendo su mejor esfuerzo. Segundos de diferencia. Quinta categoría femenino, a la meta de salida, por favor. Nuevamente el llamado a la categoría número 5, a la quinta.
Parece ser que una de las corredoras se desmayó y no soportó la carrera. Uno de los errores más grandes que puede estar sucediendo ahorita es que no hay primeros auxilios. Faltó eso. Y deberían de haber tenido por lo menos 4 personas para estar dando primeros auxilios. Ah, no, ahí está ya salud. Ahí está el centro de salud público atendiendo ya a la muchacha. Ya llegaron, yo pensé que no tenía, pero ahí están. Me equivoqué. Necesitamos espacio ahí para que los jóvenes atletas puedan llegar y hacer relevo, ¿verdad? Se le está pidiendo a todo el público que está por acá que le demos espacio, por favor. Y este evento está siendo organizado por el Comité de Deporte de San Alejo y también gracias también a la gestión del Comité Municipal de Deporte de la Alcaldía Municipal de San Alejo. We'll be right back.
ustedes van a participar, ¿vos? Uy, vos, te vieja. El barrio El Gaspar, de ahí retorna por el mercado municipal, dando la vuelta aquí por la fotocopiadora de la doctora. Se vienen derecho siempre acá por la iglesia y donan ahí por donde es la comercial Luisito para llegar acá a la alcaldía municipal. Esa es la ruta, así que prepárense, buena suerte para los dos equipos. Tenemos aquí al profesor Marvin. Quiero que nos explique cómo es que van a calificar aquí, cómo van a actuar los niños. Explíquenos cómo es que va a ser esta actividad. Esta es una actividad de relevo. Está organizada dependiendo de las edades. Así se han organizado en 5 categorías, tanto masculino y femenino. Un ejemplo, las primeras categorías es una categoría libre, que puede participar estudiantes o gente de la comunidad. La segunda categoría son estudiantes de tercer ciclo, bachillerato, masculino y femenino. En la primera y la segunda categoría los recorridos es desde acá del frente de la alcaldía hasta la bomba, ida y regreso. Al venir por el mercado se van a desviar a la derecha a pasar por el agroservicio de don Luis Bautista, luego frente a la iglesia y por la tienda Luisito a llegar de nuevo acá. Ese es el recorrido para la primera y la segunda categoría. Las otras categorías, tercera, cuarta y quinta, son categorías de niños más pequeños, de 14 hasta 10 años. Entonces, esto, el recorrido va a ser mucho menor. Va a ser saliendo de aquí de la alcaldía, a llegar donde nosotros le decimos la gorda, al mercado. Luego va a cruzar a la izquierda al agroservicio de don Luis Bautista, a pasar frente a la iglesia, de la comercial Luisito y luego de regreso acá. Eso solo para las 3 categorías más pequeñitos, de los niños pequeñitos. Ah, ¿Quién organiza esto? Hemos hecho un grupo de profesores, miembros de la comunidad. Es un comité deportivo interno que hay aquí en San Alejo. Estamos tratando de darle un poquito de empuje al atletismo, ya que hemos tenido niños que han sobresalido. Entonces, lo hacemos en busca de nuevos talentos también, ¿verdad? Así es. Gracias. Bueno.